cantidad de muertes para lograr la victoria. Vaya, me han pegado, tío. Me han dejado nada. A un tiro. Wow, muy tocado esto del fondo. No sé si estás por aquí detrás mía, Carlos. Has ganado el liderazgo. No lo puedo disparar. Está el negro. Voy a ir por él. Está la invisibilidad ahí, ¿eh? ¿La pillas tú, Carlos? ¡Qué milagro! El sobreescudo. Sin escudos. Bueno, me he metido con gente un poco malilla, ¿eh? No sé. En el otro equipo, digo. No, lo estoy viendo que no son, ni se mueven cuando disparan. Es que de momento no me he encontrado mucha gente. Bueno, lo he dicho y me han salido ya dos puntos. No, me han matado. Por hablar. Bueno, por lo menos tiran granadas, ¿eh? Mira, ¿no? Eso me ha costado a mí al principio. ¿Qué es esto? Granadas de dinamo con... Tiene uno ahí. Jugadísimo. Vale, vale. Se la ha cargado el que se come la granada. Bueno, al lado. Bueno. A ver, he tenido que hablar y mágicamente ahora no fallan ni un solo tiro. Eso suele pasar, ¿eh? Vale, esto que es sobre escudo, ¿eh? No, me vale. Vaya por Dios. Tiene un kill arriba y no le puede hacer. 7, 6, 2, 1, ahí está, a mí. Sobre escudo disponible. Escudos potenciados. Vale. ¿Me he tocado? ¿Está aquí arriba? Vale, se me ha ido el escudo este. Nada, me mataron. Arriba. Tengo otro detrás. Sí, ese. Buenísima. 4-3. Bueno, ni tan mal. Hostia, me ha venido otro, que poquito estamos metidos. ¿Qué puede ser? Bueno, maldita pistola, tío. ¿Dónde? He dado la vuelta y otro. Muy tocado. No los veo, ¿eh? Sí, le veo, sí, arriba. 3-3, tío. Qué bien huele el material nuevo siempre. Atención, arriba. No puede ser, tío. Ya estábamos durando mucho. Escudo, no sé cómo hacen para escaparse todo el rato, tío. Nadie me mata. Oye, ¿qué está pasando, tío? Son putos bots, pero que están reventando. Que no soy capaz de matar, tío. Que me destrozan. Es que esto de que tenga el tento kill este tan alto, tío. Ahora que me imagino que Harold será así. Ahora sí, sí, siempre. Ah, qué asco, tío. Hay una ahí sin escudo. Por cierto, estoy viendo vídeos del Soki. Ojo, tiene muy buena pinta el puto mapa, eh. Sí. Ojalá, tío. Me acabo de con un puto. No sé, tío. Esa granada no iba ni para mí, ha rebotado una forma muralla que hay que hacer. Me ha caído en la boca. No me lo puedo creer. No hemos matado a los dos a la vez, a puñetazo. Eso no tiene que ser muy normal, eh. De verdad.
Bueno, un pillado. Ojo, 10 baja, ni tan mal. Ah, qué asco, tío. Ahí hay muchos muy tocados, tío. ¿Cómo te han matado? Una bomba, ¿no? Hay uno de nuestro equipo que está haciendo menos y nada. Sobre escudo en camino. Guau, tío. Ahí hay uno campeando arriba del top, pero bueno. No lo puedo. Sucias ratas, tío. Vale, lo veo, lo veo. Tienes uno ahí abajo, Carlos, al lado. Bueno, 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 tío. Aquí está. Son dos de... Se manda azul. Espartan fuera. ¿De dónde me han disparado, tío? Vale, no veo. No se muere, tío. Oye, muérete, ¿no? No se muere, tío. ¿Qué cojones? Oye, ¿qué está pasando, tío? Hermano, que es la primera partida. Que le tengo que meter un cargado entero rafagazo y no le he matado. Ah, no. Tú también ibas con la de ráfaga. La de ráfaga, no sé, tío. Tú sigues diciendo que es buena, pero yo creo que esa, tío, a mí no se me da nada bien, Nada. Porque te quedan cabeza, porque eso reventó la cabeza y no. Necesito cobertura. Ah, por el escudo. Este duelo, el escudo este, tú. No, que no han empatado, tío. Que mira, están ahí. Que no falla nada, esta gente de mando. Nada, no son de mando, son de mandona. Bueno, yo decía yo que no fallaban los tiros. Estos son de pro de los que saben. Sobre escudo disponible. Sobre escudo conseguido. Sobrecargando escudo. Vale. No, ¿qué hace, tío? Mira, tonto. Bueno, hay tres, tío. ¿Por qué tengo un tío detrás? ¿Por qué tengo un tío detrás? ¿Qué está haciendo ese tío? No hace T-Bag, tío. Me cago en tu puta madre. Si va el último de tu equipo, tú también, desgraciado. ¿A dónde va haciendo T-Bag? Tú desgraciado de mierda, tío. Creo que el que te ha matado a ti ha matado. Le ha matado a uno de nuestro equipo que también le estaba haciendo eso, En lugar de sentarse la cara. Y perdemos, tío. Estoy flipando, macho. Por uno, por un punto, tío. Madre mía, tío. Buena partida, Juego mal una partida, pero tío. Lo que digo, con el skillbase este de mierda, yo no me puedo permitir jugar mal una partida, tío. Como lo juego un poco mal, se pierde siempre, tío. Y es lo que me pasa con todos los juegos. Por eso no juego solo, por eso siempre juego con vosotros. Porque si no. ¿El qué? Yo solo he jugado dos o tres partidas, también te digo, No. No sé. ¿Qué es? Lo que digo, que con el skillbase matchmaking este de mierda, que parece que tengo que. Que no lo digo por ti, lo digo por más que otra cosa por los guiris. Que siempre son malísimos, si te das cuenta. Ya. Ah, no, pero yo soy consciente de que yo en este juego soy muy malo, o sea, me noto muy pesado la movilidad, tío. No, si no lo digo, o sea, por ti, porque no tú estamos en grupo. Yo lo digo por el tema de los guiris, que si te das cuenta siempre somos tú y yo los que más matamos. Sí, y luego están los bots, que eso se también jode muchísimo. Es lo que digo, me pasa en casi todos los juegos, por eso que no juego nunca solo. Si estoy solo, no hago nada, no juego. Paso directamente. Para eso están los juegos de historia. Ya, el Halo, la campaña cuando salga.
No sé, yo es que tengo ahí un montón de juegos de historia y es lo que te he dicho, tengo que borrar un montón y quiero por lo menos jugar dos, tío. Aunque sea. Hay algunos que no he jugado ni siquiera. A ver, de historia sí he jugado todo, pero... Por ejemplo, el del Bigfoot este que dieron una vez, ¿no te acuerdas de ese? ¿Tú lo tienes, el del Bigfoot, Cardo? Es que no supo el refiero. Hay uno que es de cazar un Bigfoot y eso. ¿Es multijugador? Creo, sí, claro que es multijugador. Está ¿Pero guay. Es multijugador de que un tío del Bigfoot? Ah, no. Creo que no, que el Bigfoot es un... No, creo que no, ¿eh? No lo sé. Pero creo que son... Bueno, pues te juntas con 5 personas e intentas matar al Bigfoot. Sí, lo ha jugado un montón de youtubers. Ahora, también te digo, yo lo que estoy deseando es que sea ya la temporada nueva del Warzone. Oye, es verdad, ya el pase ya ha tenido que salir, ¿no? El pase ha tenido que salir ya, ¿no? ¿Del Warzone? Sí. No, hasta que no metan el mapa, ¿no? Es que... Ahora, es que creo que ahora no se puede jugar al Warzone, está como los servidores apagados. Ah, coño. O sea, ¿se van a tirar un día sin poder jugar al Warzone o cómo? No, hasta las 6. Ah, vale. La verdad, tío, que... yo sé. Oh, el puto Warzone, tío, que era o no. ¿Y qué es esto? Abrasador. ¿Para qué vale lo de abrasador? Ah, es un arma. A ver, la voy a llevar. Venga. No entiendo, tío, de verdad. Que si empezamos así las partidas, no. Se me quita las ganas de jugar, tío. Ah, guay. Nada. Estoy muertísimo. Nada. Los tengo encima. Bueno. ¿Y qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Acabo de aparecer delante de ellos, tío. Bueno. Lo mío sube, yo diría, ¿eh? Que me han tirado una granada. ¿Vale? ¿Muerto? ¿Arriba? ¿Muerto? Abajo. Me he tocado, ¿eh? No le dan los tiros, tío. Es que, de verdad. Vale, muerto. No puede ser, tío. Con escopeta. Nada, imposible. Muy tocado, ¿eh? Un tiro. Literal. Nuestro compañero, el... Ahí le tenías, tío. Ya llevo 3 veces que rompo el escudo, lo reviento a tiro, o sea, me llego a gastar escalado en su pecho y lo mato. Pues a mí eso me pasa lo mismo, pero que me quedo a una bala de matarlo y... Tiene una bala, como que no le cuentan los tiros y ya está. Porque dárselo solo estoy dando, no le quito la mirada encima. Y no es que esté el tío súper lejos, que no le llegan los tiros bien, no, el tío está al lado. ¿Te has cargado ese? Digo, para allá, cargo. Hay otro, creo. Sí, hay otro. Has ganado el liderazgo. Encima de nosotros. Vale, muy duro ese. Vale, voy contigo. ¡Ey, arriba! Estoy. Bueno. ¿Vale? Vale, muerto. Pincho en camino. Esto es solo matar, ¿no? ¿Vale? Joder, tío, la mejor granada que han tirado en su vida y me la tiran a mí. Creo que lo he visto. Ah,
¿vale? Fiabilidad en estado puro. Va, tío. Di que sí, hombre. Quiero este arma, tío. Joder, de verdad. No, me mata. Banco, ya tiene el cochecito, tío. Le disparo. ¿Pero cuántos tiros le tengo que meter? No entiendo, no entiendo nada, ¿eh? No, el juego no está funcionando y para mí, ¿eh? Tienes uno con un cochecito ahí al lado, Carlos. No, ya, pero es que tengo un arma que si disparo un puto cochecito, se supone que... Se supone que le congela el coche, que se lo revienta, vamos, se revienta. Vale. Porque un arma eléctrica, el arma eléctrica hacen eso. Pues no funciona. Le metió... no sé cuánta. XD, tío. A mí me matan, tío. No, y me está disparando todavía, o sea, no me deja, tío. ¿El arma que tú llevabas cuál era? ¿Era uno...? Como si fuera, yo qué sé... ¿Era lila? Es que me encontré un arma de estas, tío, de rayo. Y a lo mejor hace algo, ¿sabes? No me quedan balas. Hostia, están los tres aquí. Están los tres aquí, tío. ¿Me he tocado? Vale, menos mal. Ah, no tengo balas, no tengo balas de ningún arma. Vale, prefiero este. Vale, ¿me he tocado? Buah, tío. La verdad que la comando esta de lejos no va mal, la verdad. Va bien, pero literalmente de cerca te puedes meter full auto en la boca que no le va a dar los tiros, ¿eh? No entiendo cómo va el arma, sí, es raro. O sea, es como que literalmente los tiros como si no registraran, ¿sabes? Y a través del cristal ese no se puede matar, ¿no? ¿Cómo va eso? Objetos potenciadores en camino. Sí, es verdad que no le dan. Hay otro. Sí, es verdad que como eso... Como que no le dan. Como esté muy cerca, ni le dan los tiros. Y lo que me ha pasado antes, le tenía el tío delante sin escudo, le empezó a apuntar la cabeza y no se ha muerto. Bueno, la torreta, tú. La torreta. Vale, sin escudo, muerto en la torreta. He sido la vuelta. Y fallo, tío. Vale, le veo. Vale. ¿Me da moto? Me han reventado, tío. Otra vez. De otro lado. ¿Dónde está? Lo tienes ahí, ¿no? ¿Te lo has cargado? Sí. Cinco minutos, tú. Vale. Lo escucho por aquí. Vale, buenísimo, Carlos. ¿Lo intento cargar? No me puedo intentar cargar. Ponga munición. Ah, está arriba. Bueno. 11-5 voy, ojo. Ya llegan los objetos potenciados. Va, te va por la espalda, Carlos. Por la espalda. Sí, ya, pero es que no. Me acaba de matar un tiro. ¿Qué? Mi cabeza me ha dado, pero te ha venido que otro. No estaba tocado. Pero es que no estaba tocado ni nada y me ha matado según tiro. Tío, deberían. En estos modos, tío, podían quitar los cochecitos, de verdad. Los tengo. Pero no entiendo, es que no. Tío, es que hemos reaparecido todo el equipo delante suya, tío. Hemos reaparecido todo el equipo delante suya. ¿Cómo no vamos a perder las partidas si no hacen esto, tío? ¿Cómo puede estar tan mal hecho el puto spawn del juego? Cerca de la victoria.
Nada, si es que... Y ahora viene otro con sobreescudo, claro. Vamos, han aparecido ellos en la zona donde están todas las armas y todas las mierdas. ¿Qué coño quieres que hagamos nosotros, tío? Vale, muy tocado, ¿eh? Bueno, muy tocado, en plan... Yo llevo esta guiada, que no va mal, la verdad, la guiada. Me gusta este mapa de indestructible encima, o sea, es que no... Por la espalda, tío, el... Es que no se puede romper, tío, es que no se puede hacer nada contra él. No, no se puede, tío. No, nah, no se puede. Nah, imposible, dejarlo, dejarlo. Mejor pegarse con esto. Ah, tiene... Estos tíos tienen francotiradores, tío. ¿Cómo le toqueo? Me tiro la granada así a ver si... literalmente nah, no tienen mejores armas, tienen los coches, tío, yo no sé. Más que nada el puto coche, tío. El coche, quiera o no. O sea, nosotros no... Bueno, que tira como ha metido uno, tío. No lo sabe ni él. Ah, ¿qué? ¿Sí, este? Hostia. Ah, bueno. No, y nos remontarán, y nos remontarán. Espérate que nos remontarán. Yo he pasado de tener 11-3 a 11-8. Sí. Es que no se les rompe y no son. Y los guiris, yo creo que son los guiris que no están haciendo literalmente nada, Creo que son los guiris que no saben ni qué coño hacer, tío. Bueno, 8 bajas, 15 muertos lleva el que va detrás mía. Han llegado los objetos potenciadores. Se acaba de sudar completamente el tiro del pincho, tío. Ah, que esto no se ha dejado subir. Que ya he dejado de ver a los enemigos, tú. Y esto lo veo de todo. Vamos a venir por atrás. Vale. En efecto, por atrás. Sí, porque por aquí no... Me gusta saber qué coño... Cómo hacen, tío, para... Vale. Toma enemigo, toma enemigo, amigo. Vale, menos mal. Joder. 12-8. Iba bastante bien, tío. Iba a 11-3 y al final me han matado, tío. Ah, bueno, en fin. Bueno. Si le pegas un golpetazo por la espalda, te lo cargas de una, ¿no? Sí. Vale, vale. Tengo que hacer eso, tío. Para conseguir... no sé. Hostia, ¿cómo han puesto tú? Nada, como han puesto lo que me matan. Bueno.
Nos están quitando C. Fortaleza alfa perdida. O C es suya. Ah. Me voy a decir con nuestro compañero. Tu equipo está puntuando. Vale. Me llevo la comando. Ahora. Ahora tenemos un lanzacohetes. Vale, muy tocado. Yo no sé qué hago con los lanzacohetes. Yo no sé, no entiendo, tío. No entiendo, de verdad. No me funcionan los lanzacohetes en este juego, tío. Es que no me funcionan, Le acabo de meter un cohete hace unos locientes y no le he dado ni siquiera, tío. Y estaba literalmente en un cuarto cerrado. Es que no entiendo. Y me matan desde Mordor. Hemos capturado. Le veo. ¿Vale? Pero cómo me ha matado tan rápido. Si no me ha roto ni siquiera el escudo, no me ha dado tiempo, tío. Vale. Fortaleza Charlie perdida. ¿Sí? Hemos capturado Bravo. Vale, veo. Spanker en camino. Un Spanker en camino, dice. Dios, no. No. Ya. Lo tengo. El enemigo ha capturado, Bravo. ¿Vale? Enemigo puntuado. Me he tocado, tío. No. La fortaleza alfa es nuestra. Tu equipo está puntuando. Dos cohetes necesito para matar un tío con lanzacohetes. ¿Qué hace, tío, esto? Tu equipo está puntuando. Tu equipo está puntuando. Tienes uno ahí, me parece, Carlos. Acabas de ver cómo me ha matado. No. Pero vamos, que me mata, amigo. Ha pegado un puñetazo. Ha girado toda la esquina del puñetazo y me ha pegado. O sea, ahí me ha matado. Joder. Yo no puedo, yo puedo estar perfectamente delante del tío que no le funciona el puñetazo. No sé, tío. Eso me pasa a mí también. Yo le pego un puñetazo y como si nada. Yo lo que digo, esta gente, yo creo que esto se los han comprado en mando Elite ese de 150 euros de equipo. Esto se ve que le dan ventaja o algo con eso. ¿Mando Elite? Es un mando de equipo que es como si fueran los Scuf, pero oficial. Yo creo que la gente que es tan buena en este juego es por eso. Puede ser. Yo te digo yo que tengo el mando de play y bueno. Me siento como si, bueno, si llevara un tractor. Bueno. Vale, ¿cómo ha caído nuestro compañero? Vamos ganando, ¿no? Bueno, vamos pegándole una paliza, tío. Sí, pero ¿por qué no? Porque la verdad. Objetivo, están jugando a matar y ya está. Acabo de salir C y hay un tío en C, hermano. Fortaleza alfa es nuestra. No, uno no, ahí está el equipo entero. Ah, en C sí está todo el equipo. Eso lo digo yo. Joder. El del lanzacohete. Ese, pensaba que eras tú. Hemos capturado Bravo. Tu equipo está puntuando. Como te pilla Bravo, ya me lo han quitado, tío. Madre mía, en C no se puede ir, ¿no? Madre mía, el del lanzacohete de nuestro equipo, tú. Carlos, es que tienes que apuntar al suelo, ¿eh? Creo que es de estos lanzacohetes que... Claro, yo no voy apuntando a la gente. Yo voy apuntando a un sitio en el que sé que les voy a matar del ese, pero es que ni al lado los mato, tío. Equipo enemigo puntual. ¿Vale? Y hay uno del otro equipo que yo no sé cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace, pero me soporta todos los tiros. Yo no sé cómo lo hace. Y el puto Guiri es un subnormal enorme, chaval. Menudo botardo. Tu equipo está puntual. No, tío. Acabo de ver cómo me ha matado. El Giri ha entrado por la puerta y la ha matado por la espalda del Giri también. Madre mía, 3-7 nos van metiendo. A mí me deja. Adoro estos juguetitos. Fortaleza Charlie perdida. Equipo enemigo puntuado. Ahí va. Hemos perdido a alguien. Vale, sube. Vale, la sí. Fortaleza alfa es nuestra.
Tu equipo está puntuando. A medio camino de la victoria. Vale. Me están haciendo daño. Vale, a ver, van por B, ¿eh? El enemigo ha capturado Bravo. Equipo enemigo puntuando. M41 Spanker en camino. Diría que esto es un francotirador. El enemigo me ha quitado todos los puntos en un momento. O sea, me acabo de cargar 3 y ya no estaban quitando un punto. Creo que son rápidos, macho. Y que siga siendo así. Está aquí. Espérate que todavía nos pueden empatar, eh. Muy tocado. Sí, porque nos están quitando B. El enemigo ha capturado Bravo. Perforante obtenida. Por el B, por B vamos. Le tiro granada. Me la como yo, me la vuelvo. Me como mi propia granada. Por otra. Me mata. ¿Qué, ¿vale? ¿Qué están haciendo los guiris, tío? De verdad, me desespero mucho así. Así me desespero mucho, tío. Si estoy jugando mal y veo que los guiris están jugando, pero todavía me desespero. Ah. Es cuando me cabreo. Me acaba de matar un tío que estaba dentro de punto y estaban los dos guiris cada uno a punta del punto. Aquí había un tío y ya lo he perdido. Estaba ahí lleno con el puto lanzacohetes, tío. Fortaleza Charlie perdida. Mientras me deslizaba. Hostia. Ah, va con... joder, el de la escopeta, tío. Nah, F, ¿eh? Esta no es mi partida. Ah, claro, claro. Ah, pero tú eres el que está quieto, ¿no? No, me acabo de quedar quieto ahora mismo yo, pero ya me da igual. No puedo dar la partida a los cojones, la verdad. Prefiero perderla. Para sí, que bueno. No ganen experiencia los guiris estos de mierda. No tengo ni puta idea de... Joder. O sea, no, ya no han empatado. Me cago. Vale, pues yo voy a intentar ya por B, ¿eh? Ya está, me quedo en B. M41 Spanker en camino. Oye, madre mía, nah, hay dos tíos ahí. Hay objetivos cerca. ¿Qué haces? Estoy contigo en B, Carlos. Tenemos que ir juntos, sí. En verdad. Sí, porque si no la liamos. Se cogen BC, ¿eh? Se cogen C. Tiro una granada. No, tío. Nah, de verdad. Te digo que el mando este asqueroso. Hermano, muérete, tío. ¿Qué no, cojones? No. Que no lo roto ni el escudo. Ya, ya. Es que la escopeta, ojito. ¿Has visto cómo me ha reventado a mí, no? ¿Pero que no es eso? Que es que le empezaba a reventar el... Ah, no, no le quito ni el escudo, tío. Oye, aparezco, me metieron un lanzacohete. Está aquí el de lanzacohete. Ahora sí. Acabo de aparecer delante de tres tíos, hermano. Que cómo no vamos a perder la partida si no... Yo no sé, tío. Vale, tira. A mí todavía no me ha reaparecido nadie delante con unas cuando tienes la escopeta en las manos. La verdad me gustaría, ya que pasa tanto, tío. Vale. ¿Tengo pillado A? Va uno para allá. ¿Por qué zona? ¿Por B? Casi me mata, o sea... No sé, tío. Estoy moviendo ya mucho. Vamos a hacer una de equipo grande ahora porque... reviento al final. Vale, pillo B. Yendo para allá. Que seguro que van también. A ver si son capaces de arrebatárnosla. Sí, sí, no lo quiero. ¿Cómo se, sí? No, ¿que se lo han metido en B? ¿Pero cómo? Pues no lo sé. En el puto minimapa, tío. No, ¿dónde está? ¡Uah! Pero es que van juntos, tío. Van los tres juntitos. Me he cargado uno, me parece. Voy último. Mira, uno ahí arriba, el otro ahí en el otro lado. Ah, pues aún así, tío, llevan más bajas que yo. Es increíble, eh. Vale. Ya no han remontado, tío. Joder, de verdad. Vale, vale, vale. Menos mal, joder. Nada, pero. Madre mía, tú. Nada, nada. Equipo enemigo cerca de la victoria. ¿Eh? Hemos capturado a Charlie. No. Fortaleza Bravo perdida. Vale. Muerto. Vale, pillamos otro B.
Bravo, bravo. Tu equipo está puntuado. No. Ah, bueno, vale. Tenemos que quedan dos puntos todo el rato, porque como llevamos al tercero nos lo quitan el otro. Nos terminan quitando todo al final, porque los guiris como son. ¿Pero cuánto van los guiris? No lo sé. Uno por lo menos está pillando puntos, el otro creo que se está cagando encima y ya está. Vale, lo veo. Sí, me estoy matando ahí, lo juega otro para allá. En B hay uno que está muy tocando, ¿eh? Vale, ya está muerto. Va otro, va otro. Vale, bien. Tu equipo está a punto. ¿Dónde llegó esa granada? Si me acabo de cargar a tres, van a. Van a C. Vale, vale. Nosotros vamos a A. Que lo vayamos así. Hemos capturado Alfa. Fortaleza Charlie perdida. Vale, la veo ahora. Nada. Buah, tío, la granada. Victoria. Vale, bien. Madre mía, menos mal. Mal. Folder. 7-13, tú. Qué gente, tío. Lo que no entiendo, como creo que las dos o tres veces que me he cargado a tres del equipo, de golpe coge y me llega una granada, te la tomo por culo. A mí también me han tirado antes una granada según empezar, tío. Según empezar la partida, me han pegado. Me han tirado una granada así en random y me la comí. O sea que. A las 5:30. Voy a buscar partida, ahora vuelvo. Vale. Yo también me iré pronto, yo a 6 más o menos me iré. Bueno, tengo estudiado, tío. Estoy haciendo un trabajito esta mañana, pero. Control absoluto. Captura todas las zonas para puntuar. A ver. Controla las tres zonas para ganar puntos. Apunta bien, Spartan. Bueno, la van a coche. Está reclamando una zona. El enemigo está capturando una zona. Vale. Pillo B. Un aliado ha capturado una zona. Tiro una granada. El equipo está cerca del control total. Cardo, ¿está por aquí? Ah, vale. Hostia, hay gente aquí, tú. Nada, ¿viste? Madre mía. Nada.
Vaya, me han quitado dos. ¿Qué es eso? ¿Cómo me están reventando tanto, tío? Me gustaría... Ah, vale, de arriba. Bueno, es que este es el modo ese de... Tenemos que pillar toda la zona, pal. Pues entonces que esperen sentados, creo, ¿no? He cogido yo B antes, pero venga. Bueno, 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 bueno. 50.000 granadas y ya está. Buena táctica. Se te fue. Los enemigos capturan una zona. Vale, yo voy a ir por el ladito este, si no. Uno de los nuestros está capturando una zona. Está encima. Equipo está cerca del control total. Un aliado ha capturado una zona. Uno de los nuestros está capturando una zona. Vale, prefiero suicidarme. A mí no me matáis vosotros. Ah, hostia, la ha dado, tío, la no baja. El equipo tiene todo el control. Tienes nuevas zonas en camino. Ay, eso de arriba no los matas, Eso es por... A ver, por aquí, sí, por aquí. Oh, sí, sí que los mato, sí. Bueno, se le han cargado otro. Pero a mí me sirve. No lo puedo creer, tío. Y creo que no me ha matado ni él. He matado a otro. Uy, de los capuetes. No soy gastado de. Me explica, oye, me puedes dejar de dar tiros. Está bueno, y me matan. Dale, ¿por qué no? Los tenemos abajo. Uno de los nuestros está capturando una zona. Joder. Un aliado ha capturado una zona. Un aliado está reclamando una zona. Zona capturada. Oye, pobre, lo que les cuesta meterse en punto. De verdad. Lo que le cuesta a esta gente meterse en punto, tío, capturar, Madre mía. No, me matan. Me matan, tío. Tienes nuevas zonas en camino. Vale, el modo no me gusta, la verdad. A mí este modo también, tampoco es que sea mi plan, la verdad. La captura bandera, eso sí está guay, pero este no. ¿Qué hace usted aquí con espada detrás? O sea, está el tío esperando detrás de una caja con la espada de energía. A ver quién es el que pasa con. Con la mierda esta. Ha capturado una zona. Ruedas en camino. Esta granada viene para mí, ¿verdad? Aquí hay gente. Los enemigos capturan una zona. Vale, me pongo yo nada. ¿Cómo quieres que pillemos el punto si literalmente llevo uno su spawn? El enemigo se ha hecho con una zona. Vale. Zona capturada. Tu enemigo se aproxima al control total. A ver si son capaces de arrebatárnosla. Vale, compañero, todo a uno. Ah, bueno, va con el balde. Uno de los nuestros está capturando una zona. M41 Spanker a la saca. Zona capturada.
A ver si son capaces de arrebatárnosla. Vaya por Dios, tío. Ya es con lo de la... literalmente estar en la torreta y ganar. Pero bueno. Uno de los nuestros está capturando una zona. Está reventadísimo, pero bueno, me lo llevo. ¿Por qué no? Un aliado está reclamando una zona. Un aliado ha capturado una zona. El enemigo se ha hecho con una zona. Vehículo terrestre solicitado. Un aliado está reclamando una zona. Joder, comando. Un aliado ha capturado una zona. Vale. El enemigo está capturando una zona. Ahora mismo deja de ver. Acabo de quitar la puta baja en la cara, tío. Tu equipo está cerca del control total. Zona capturada. Uno de los nuestros está capturando una zona. Estamos solo dos en el último punto. Vale. Otra victoria, Esparta. Buena. Creo que queda el último de mi equipo. Tres bajas, una muerte, me parece, o algo así. No sé cuánto ponía. Y de hecho una más. Y me voy un rato. Yo si quieres nos echamos una, pero de la, del otro modo. De la otra. Sí. Pues yo también me voy ahí ya enseguida. Oye, ¿cómo puedo tunear a mi personaje? Aquí no puede ser. Aquí bajando. O ¿eh? Subiendo el pase. Ah, no, es que yo ya tengo el... mandarlo del... el este del... ¿cómo se llama esto? Una, el visor este, el visor rojo este, y está guay. Lo quiero poner, pero no sé cómo se pone. Hay un ajuste y personalizar, pero no te lo puedes cambiar ahora. Ah, estamos buscando partida. No te deja. Y el color verde este tampoco está mal, ¿eh? Ahí en una C. Te ponen como un color en el traje. La bandera. Hostia, tu coche. El ninja de un evento. Que una skin gratis. Coño. Pero claro, como subía tan mal, pues no. Si nadie lo tiene entero. Por no decir nadie, creo. O sea, no hay... vale, vienen dos para acá. Vale, vale, vale. Vale, joder, me he salvado y no sé ni cómo. ¿No me has matado uno? No, no, me lo han quitado. Granada de plasma conseguida. Como tampoco es algo muy... casi me caigo, tío. Me ha disparado justo cuando le he dado a... y me mata con la pistola volando, tío. Pero si no tienes precisión desde ahí. ¿Cómo coño me matas volando, tío? Vale, a la derecha hay uno muy tocado. Intenté ya poner. Hemos perdido la bandera. Me matan de otro lado. Vale, ¿pillas tú la bandera? No, no puedo pillarla. Vale, muerto. ¿Vale? Ah. Te van dos, Carlos.
Vale, pero te vienen dos ayudando también. ¿Vale? No me mata, no me mata. Ostras, tú. Qué mira lo que llevas, a ver. Van con el L, sí, pues claro que sí, van con eso. El puto asco de. Sin escudo, tío. Nuestras tropas han cogido la bandera enemiga. ¿No había nadie? ¿En dónde? ¿En nuestro equipo? En la bandera no había nadie y de golpe coge un. Bandera enemiga de vuelta. La cojo el compañero, le veo que va. Que pilla la bandera y salen como dos o tres escondidos. ¿Vale? Ah, qué asco. Las armas potentes han llegado. Nuestra tropa ha cogido la bandera enemiga. ¿Vale? ¿Qué le ha pasado a este tío? Ha jugado en su equipo o algo. No, pero, ¿qué? Que no entiendo nada de lo que ha pasado. Que estaba el tío con la bandera, se ha ido la partida. ¿Quién la mata entonces? Bandera enemiga. Mientras estaba. No sé. Se ha muerto de golpe. Estaba haciendo eso con él, con el de la bandera, va de golpe y se muere por la cara. Ah, ni casi. Madre mía. Creo que lleva una torreta de esta ligera. Sí, me lo creería, la verdad. No, créetelo porque creo que me han matado con eso. Hermano, tío, de verdad, mi col. Yo no entiendo cómo funciona sí, la cosa así. En este juego, tío. Sí, lo lleva, sí. Bueno, el propulsor este. Voy yo con un puto vehículo a atropellar a alguien que tiene propulsor. Va a coger y literalmente salgo volando, o sea, con el coche. Y estos tíos con toda la polla del mundo no. No sé, tío. No puedes, tío. De verdad, qué asco. Bandera enemiga de vuelta. Yo no me bajo, no sé ni cómo hacer. Y tengo otro coche, tío, pero de verdad, porque tienen dos coches. La mierda esta del. Ay, justo se pone un bestia, puta, eso sí que no me lo creo. Justo se pone el blindaje, tío, se ha librado de eso. Hostia puta, tío. Que solo dispare de frente. Se ha matado de caída, tío, no me lo creo. ¿Tú puedes matar de caída? Se ha matado de caída un tío que estaba disparando. Ah, vale, pilla la bandera y te intento cubrir con esto, pero tampoco te aseguro mucho. No, me cago en todo. Claro, pues yo qué sé. Pensaba que. Hostia. No eras tú. Vamos a ver, no hay literalmente ningún arma explosiva en todo el mapa. ¿De dónde lo han sacado? No entiendo. Que literalmente no hay. Vale. Me he tocado, ¿eh? Nice. De verdad. Sí, el. Vale, muerto. El del. Yo sí le he vuelto sobre mismo. Mientras intentaba. Ahí lleva nuestra bandera, Carlos. Vale. Llevo. Hay un franco tirado en una punta del mapa como hace media hora y no veo ningún kill yendo por él, tío. Bandera de vuelta. Objetos potenciadores en camino. No queda apenas munición, Spartan. Bueno, está un tiro, Vale. Los objetos potenciadores ya están disponibles. Lleva la bandera. Ah, no. No vamos, no. ¿Conocen tu posición? Pueden verte, Spartan. Vale, no. Tengo otro por detrás. Sí. Ah, se lo lleva. Ahora apareció un kill en la bandera, eso también está bastante guay. Ahí. Oh, joder, compañero. ¿Eh?
No sé, un compañero nuestro que... No, no, me he bugueado. Vale. No, sí, me he bugueado. No, si no... Ha pasado lo que sea raro mientras estaba en el coche. Ahí tienes un tío, ¿no? Tiene un tío dentro. Voy a explotar. No sé qué ha pasado. Me han sacado del coche, he reaparecido en otra punta del mapa, pegando saltos súper raros, tipo como si estuviera metiendo por el suelo. Uh-huh. Y he reaparecido otra vez en el sitio. Y estaba yo solo con el coche. No, no sé, las cosas que me pasan a mí son muy raras. Sí, a veces parece que me estoy quejando por queja, pero... A ver, sí, escudo. Vale, muerto. Y yo también. Hay otro aquí en la del punto. Ya no. Vale. Tengo bandera. Buenísima. Un escudo a ese. Carlos, espérate, quédate. Coge el coche, me pongo yo en la torreta mismo. No, si no quería coche, quería... Oye, me están dando que tío, ¿cómo me ven? No entiendo nada. Yo no lo veo. Ah, sí, lo veo. El enemigo está desprotegido. Vale. Tengo un tío aquí abajo. Recargando. Camuflaje activo en camino. Ah, vale. Pero este tío es Jesucristo con la granada. Me mata. ¿Vale? Muerto. Pero es como nos mata este. Va a ver cómo nos, este nos mata. Nada, nos mata. ¿A quién? ¿El compañero? Compañero, voy con el compañero en el coche. Hasta que te van de la pillo, capullo. Hostias, tú. Me han reventado. Tienen un arma ahí que, bueno, me han desintegrado. Nada. Eso. Me matan. Joder, tío. Lo que digo, tarda, no sé, tío. No, tampoco es tan difícil conducir. Dejarme la puta puerta. Bandera enemiga de vuelta. Ya llegan las armas potentes. ¿Vale? ¿Y dónde se consiguió el sniper? Se hace media hora que lo ha pillado. Las armas potentes ya están disponibles. No, no entiendo cómo nos juega con tanta gente que sabe también los timings de la arma. Tipo de cuándo salen, cuándo reaparecen y eso. Pero luego nuestro equipo nos mete con gente que no sabe ni... nada, literalmente, o sea. Ya veo. Otro tío aquí, tío muerto. Es que ya no sé, tío, de verdad. Ya se han pillado el puto vehículo otra vez. Me he tocado. Camuflaje activo en camino. Tengo lag, acabo de... al tío que he matado, que te estaba disparando a ti. Sí, le he disparado y hasta después de mediarnos a... Pues no sé, abajo había otro. Vale, o ese tiene lag, o yo tengo lag. Uno de dos. Vale, soy invisible. A ver, Rambo este con la granada ahora, ¿sabes? A ver, toma Rambo, capullo. Ahí ya me pasó, listo. No, pues sí. Ah, sin bala, sin... Ah, que me han disparado dos, vale. ¿Y qué hace nuestro compañero? Me mato. Claro, tú estás viendo lo que está haciendo nuestro compañero. No. Mejor. Con la moto, el equipo, tío. Me ha venido todo el equipo, tío. ¿Quién? El... Ah, no, este es otro. No sé, uno que iba con una moto que estaba parado y nada más que disparando así porque sí, en plan... Ahora creo que está haciendo algo, parece, ¿no? Por lo menos vamos a ganar, ¿sabes qué es que te diga? No vamos mal en... no voy mal en kill tampoco. ¿Cómo? Ah, me ha venido uno por la espalda. Creo. Sí, eso sí. 2-0. ¿Cómo mata la gente tan rápido? ¡No entiendo!
Que no, o sea, que me meta a lo mejor dos o tres tiros con el fusil y me pega un puñetazo y me mata, tío. Y yo no, yo tengo que pegar los puñetazos si quiero hacer eso. Han abatido a otro. No puedo, tío. Quedan 30 segundos. Granada de regalo. Granada de regalo, dice uno. Vale. Veo un tío aquí, ¿eh? Mira cómo corre, ¿eh? Cómo correteas, ¿eh, compañero? Buena, Carlos. Tenemos la bandera enemiga. Vale, te cubro. 10 segundos. Voy por abajo. Objetos vale. Potenciadores en camino. Se llevó la nuestra. Sí. Y casi que los veo, diría yo. Victoria. Bueno. Lo menos hemos ganado. Sí, ni tan mal, 17-16. Bueno, mi línea, la verdad, tampoco lo sé tanto. Tengo que intentar no rayarme tanto cuando me pasan las tonterías estas de que se me buga el juego o algo. Porque me pasa mucho. Ay, que es un juego que acaba de salir, coño. 22 días he quedado yo. Pues nada, tío. Eso, tengo que intentar rayarme menos con esas cosas porque al final son... Ya. Debería rayarte menos en Warzone también, lo digo. En Warzone ya... Es que aquí por lo menos veo que me mata y me destruye directamente, o sea, luego en Warzone veo la cámara de muerte y veo que el tío, o sea, aparece el Johnny jugando, pero me empieza a disparar las piernas y me termina matando cuando yo estoy disparando a cabeza. Pero yo creo que da tanta rabia porque en Warzone, tío, es, no sé, es diferente, al ser un Battle Royale da más rabia. A ver, bien te da más rabia cuando llevas media hora jugando y de golpe te mata un tío que no tiene ni puta idea de jugar, que le ve y tío dice, joder, yo no sé cómo ha matado esto. Sí, literal, o sea. Pero bueno, tío. Aquí, bueno, aquí te mata y sigues la partida y ya está. Por eso. Bueno, no me voy. Y yo también me voy a ir ya, tío. Tengo que estudiar. Mira, justo a las 6, y a las 6 me pongo a estudiar y ya. Y ya está. Bueno. Sí. Nos vemos. Vengo. Venga. Bueno.